Ecuador TV y Johnson Productions presenta 593 Ecuador. Ecuadorian is you are the best people ever. Ayer lo estuve viendo en la televisión. Este es un lugar de parada obligatoria. Como embajador del arte más grande. Trabajas duro a ser un abogado, ¿por qué no trabajas duro a ser un artista? Exactamente, porque el ecuatorianismo lo tenemos en el corazón. Un saludo para 593 de Ecuador y bueno, viajen, que es lo más hermoso del mundo. Fue mi camisa de suerte para hoy día de Ecuador. 593 programó, ¿no? Falta todavía para que se acabe el invierno, acaba de comenzar el año nuevo, todavía las resoluciones. Habla en serio. Son. Hable en serio. ¿Son del Ecuador? Pero ven, venga, comienza el programa 593 aquí a Ecuador. Y como siempre, pasan ecuatorianos a saludar. Pero vengan a saludar, que la cámara está acá. Nadie me va a creer que estamos empezando un nuevo programa, el penúltimo del año. Vengan. Y para que vean que sí, los ecuatorianos están en todas partes. Vénganse por acá. Muchas gracias. ¿Cómo les va a quitar de turista? Sí. ¿Sí? Ellos sí, yo no. ¿Sí? Yo vivo aquí. Sí, Y háblame un poquito. Mi papá también. ¿Sí? ¿Es tu papá? Sí, mi papá y mi mamá. Mi mamá. ¿Y ellos viven en Ecuador? Sí, en Quito. En Quito. Ajá. Wow, ¿quién lo diría? No hemos planificado esto, ¿no? No. ¿Y qué tal pasaron el año nuevo? Bien. Sí. Pero entonces empecemos por el nombre. ¿El nombre? Alba. Hola. Alba. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y él es? Fabián, mi primo. ¿Tu primo? Uh-huh. ¿Tu mamá? Mi mamá. Y María Emilia. ¿Tú eres? La hija de mi primo. La hija de tu primo. Y mi esposa. Complicado. Y es mi papi. Y mi esposo. ¿Y el bebé? Ay, mi. ¿Cristian quién es? Él. ¿Ah, se llama Cristian? Sí. ¿Y quién es la mamá? No está. La suegra. Va a preguntarle por qué le puso Cristian. Yo no sé. Yo le reconocí su voz, solo la escuché. ¿La voz mía? Y yo digo, regreso a ver. Sí, sí, es Cristian. 593 Ecuador. 593 Ecuador, ¿pueden saber? ¿Ustedes sí ven 593 Ecuador? Sí. Sí, vemos. Todos los programas suyos vemos. Wow, y esto no está planificado. Yo estoy aquí en el muelle, solo en el puente de Brooklyn, y ustedes pasan. Pero vente por acá, ponte aquí atrás mío. El primo. Entonces, ¿y hasta cuándo se quedan tus padres? Mis primos se quedan hasta el miércoles, ya se van. Ya. Y papi se va el domingo. Ya se ve, cuando este programa sale dentro de una. Ya lo verán en el Ecuador, el sábado. Sí. Les vamos a decir algo. Oye, qué impresionante. Bueno, ¿y qué les parece esta parte de la ciudad? Hermosa. Muy linda. Sí. Con frío, pero hermosa. Entonces, solo con la voz sacaste que era. Sí, mi hija. Es que yo venía caminando porque mi esposo y mi primo se adelantaron. Entonces yo le digo, apúrense que ellos ya están allá. Y cuando yo paso con mi prima, yo... ¿Y tengo que la voz aquí yo? Digo, o sea, me admiro y regreso de yo. Exacto, conocía por ser. Sí, sí, es Cristian acá. Pero ¿cómo puedes conocer una voz así? Porque cuando era chiquita yo te miraba. Ah. O sea, mis papás te miraban y yo también. Pero la voz, no se, las voces no se olvidan. Venimos siendo hinchas de ustedes no de años. No mi mami sí, sí es. Muchas gracias. No, lo que pasa sí, es que te queremos mucho en Ecuador. Muchas gracias. Muchísimo. Este es el penúltimo desde programa. Desde cuando trabajaba en televisión en Ecuador. En sábados espectaculares. Sí. Entonces, desde años. Bueno, aquí comienza el programa esta semana con esta agradable sorpresa. Estamos en el penúltimo programa de 593 Ecuador. Y el proceso migratorio afecta a todas las familias del Ecuador y muchas familias de todo el planeta. Y nadie puede decir yo no tengo alguna relación con algún migrante. Igualdad de acceso a trabajo, a movilidad y a mejores condiciones de vida. Y precisamente uno de los reportajes que hicimos fue con un guardia de seguridad de un centro comercial de Guayaquil que compartió con nosotros una extraordinaria experiencia de vida cuando uno quiere y tiene ganas de salir adelante. Vamos a presentar ese recorrido para comenzar el programa con un saludo muy cordial para la familia. ¿Cuál sería el apellido de la familia en este caso? Aro. Aro Vinuesa. De Quito. Sí, Aro Vinuesa de Quito. Es Vinuesa. Yo conocí a un señor Aro hace muchos años atrás que tenía una fábrica que hacía
radiolas y cosas así por el estilo. Y una fábrica de alfombras, ¿no? Era nada de pariente. Hace mucho tiempo. Pero claro, sí es. Pero que eso es raro, sí, somos raros. Redonda la familia. Redondita. Veamos este siguiente reportaje. En noviembre del 98 fue el accidente. En una camioneta veníamos de Quito para acá, de Aloha para acá por la Virgen. Y me acuerdo esa fecha que fue un día lunes, martes a las 2:30 de la tarde. Nos chocamos un tráiler, se nos fue encima y ahí sucedieron las consecuencias. De ahí para acá pues cambió totalmente mi vida porque quedé en silla de ruedas, sin saber qué hacer, sin saber hacia dónde coger, qué iba a hacer de mi vida, sin saber si iba a morir, si iba a vivir, no sabía nada. Y acepté mi discapacidad y ahí pues me dije, bueno, pues Miguel, tienes que salir adelante. Y ahí miré ya la vida de otra manera, pensé de otra manera. Bueno, vámonos, don Cristian. Este carrito lo conseguí baratito por ahí. Me lo compré súper barato y lo adapté a mi manera. Cuando recién entré a trabajar a la empresa, la empresa me pagaba un expreso a mí. Pero después ya, eso fue un año, tuve que buscar un expreso particular. Y eso me salía caro, salía súper caro. Después opté por, como yo tenía un triciclo, el que usted vio ahí en la casa, lo arreglé y opté por irme en él. En el triciclo me hacía 30 minutos de aquí allá, me hago 30, así despacho, 40, 45 minutos. Y pasó que ya un día un borracho pasó ahí, pues yo venía por la calle Tunguragua, ahí en Portete y Tunguragua, un borracho me cerró y me arrastró como unos 8 o 10 metros. Quedé tirado ahí tendido en el piso y la gente me ayudó a subirme al triciclo. Y me salió la oportunidad de comprarme este carrito y lo arreglé, lo acondicioné para poderlo manejar. Y ya me ve manejando ahorita en él. Yo le digo mi pichirilo, oficio. Bueno, y si no tuvieras este trabajo, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué haría? Habría que ver qué haría. De pronto nada, en mi casa metido, sin hacer nada, esperando que me mantenga, que me ayude por ahí mi familia. ¿Y tú crees que la ley esta de la nueva ley ha ayudado mucho? Mucho es poco, demasiado. Porque, explícame. Demasiado porque en verdad no teníamos oportunidades nosotros, los discapacitados no teníamos oportunidades, por mucho que estaríamos, que estemos preparados, no teníamos, como no caminábamos, no teníamos oportunidad en la vida, oportunidades de trabajo. Lo más difícil para mí. De pronto lo difícil que veo las alturas, las escaleras que no puedo acceder. Pero ahí difícil, no conozco eso ahorita. Quedando en silla de ruedas, no es que la vida termina. Más bien la vida comienza una etapa nueva para nosotros, que hay que tener muchas ganas y de vivir, de más si uno tiene familia, hacerlos por ellos, hacerlos por uno mismo. Salir adelante, que la vida no termina ahí, que al contrario, Dios nos ha dado otra oportunidad para vivir. Mi esposa y mi hija, lo máximo que tengo en la vida, los seres que más adoro en la vida. Mi esposa para mí, yo la hago indispensable. Yo la hago indispensable. ¿Cómo es? Sí, porque es mi compañera perfecta, mi compañera ideal. Ya tenemos 18 años. Yo entro a las 10 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde, 8 horas trabajo. Y tu lesión es irreversible, no hay nada. Sí, yo creo que toda lesión medular es irreversible. Ya eso entendí hace rato, que eso es irreversible. Ya no se puede hacer nada ahí. De pronto, más movilidad, moverme un poquito más, de pronto, pero ya caminar es difícil, imposible. Solo un milagro sería.
si existen los milagros. Todo bien, todo bien. Cristian Johnson, aquí estoy. Me sigo riendo de esa familia que me vino a saludar. Son, bueno, son tantos años, ¿no? Y un recorrido largo. Bien, por Miguel, muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Ahora vamos a, hablando de fans. Dolores Fonseca dice que es mi fan número uno. Vamos a hablar con ella. Al final del programa voy a compartir dos invitaciones a almorzar o cenar en cualquiera de los 6 restaurantes Tropical aquí de Nueva York. Simplemente tienen que escribirse con el teléfono que está en pantalla y yo hago un sorteo y doy esas órdenes. Si ustedes gastan más de 50, pagan la diferencia. Si gastan menos, bueno, perdieron. Y les voy a dar un teléfono también. Si usted quiere tener paneles solares para su casa gratis, o si quiere tener, bajar el costo de su electricidad, o si quiere que tener electricidad gratis para mientras consume electricidad, hay un proceso para lograr eso en los Estados Unidos y es un contacto que tuve yo y que a título personal quisiera compartir con aquellos migrantes que piensan que los Estados Unidos los gastos les están ahogando, el alquiler, los niños en el colegio, la electricidad y todo lo demás. Entonces, un aporte personal mío. Llámeme, el teléfono está en pantalla después del programa y con mucho gusto yo les paso esa información. Si ustedes califican, eso tiene que ser entre ustedes. Tan lindo usted, Cristian Johnson. ¿Cuántas veces? Lo he visto en todos lados, lo tengo hasta en Facebook. Oh my God, déjeme tocar tu mano. No puede ser. Ay, yo veo el 593. Sí, también lo vi que una amiga en el Ecuador lo tenía en el Facebook. Y lo puse y yo iba a escribir. Oiga, está contestando Cristian Johnson, como yo le puse. Oiga, todavía sigue en el 593. Y dice usted, sí, todavía. Y entonces también le escribí, qué guapo, qué carismático. Y me contesta. Oiga, lo de carismático no sé. Qué lindo, Cristian. Claro, sí, hace buenos días. La semana pasada, pues. Por favor, usted sabe lo que yo voy a... Tómenos una foto. Porque imagínese que la gente me va a ver. Ay, Dios mío, me tiembla el cuerpo, Cristian Johnson. Usted no sabe que cuando mi hermana estaba locamente enamorada de usted, es una alegría para mí enorme poder verlo aquí, encontrarlo. ¿Por qué? Porque sí, pero que porque es que usted es una persona tan querida en el Ecuador. Una persona como usted, tantos años en la televisión, tan así, tan que uno lo puede agarrar en la calle. ¿Qué me iba a imaginar en Nueva York, oiga? Somos amigos en Facebook. Sí, yo lo vi a usted en Facebook, estuve contestándole ahí y lo iba a escribir, pero y dije, voy a escribir que qué bien que Cristian Johnson contesta porque tengo, por ejemplo, otros programas y nadie contesta lo que uno escribe. Entonces me sentí muy, muy halagada, muy alegre que usted está contestando a su gente que lo quiere. Lo que pasa es que se tarda uno mucho tiempo, entonces lo hago en la madrugada cuando estoy solo. Sí, sí, sé. Tengo a Natalie durmiendo, entonces escribo. Sí, alguna vez me recuerdo que lo llamé en el programa, en el 593, eran como las 11 de la noche y pensé que era un programa grabado y usted me contesta. Esa fue otra de las veces que ahí le dije todo lo que usted se merece, me dejó temblando. Adiós, gusto de verlo, me encanta verlo. Volvemos a continuar en España, un reportaje que hicimos hace unas semanas atrás, estuvimos en España, gracias a un amigo y ex colaborador mío que se llama Juan Carlos Oña, fuimos a parar en ese asilo de ancianos donde él trabaja, pero a él lo vamos a conocer en un reportaje especial que hicimos donde él se desenvuelve, que es una historia muy interesante. Y vamos a tener la oportunidad de estar en un asilo de ancianos en España
y vamos a ver cómo es la vida de ellos allá, para comparar un poquito con los ancianos que están, ecuatorianos que están en esta parte de los Estados Unidos. Eso lo vamos a ver al volver. Y hablando del tiempo que pasa y cómo uno va cambiando, pues les recomiendo los servicios de la clínica Redux en Guayaquil, Quito, ahora en Loja y Cuenca, donde usted puede hacerse cirugía estética con equipo y personal a la vanguardia científica mundial. O puede hacerse tratamientos estéticos para entrar y salir el mismo día. Es decir, tratamientos con botulina, que le permite relajar los músculos de la cara y tener una mejor apariencia, más descansada. El ceño fruncido, por ejemplo, hace grandes transformaciones en poco tiempo, al volver. Impresionante cómo las vidas, las memorias se resumen al final de la vida, ¿no? Bueno, también en el, en it's okay, it's quite, it's a, I can edit it. Say hello. Ah, ¿en qué lengua? ¿Qué parla? ¿Italiano? Italiano. Buongiorno, oh. Buonasera. Mi ha fatto un grande piacere. Io sono calabrese. Ah, calabrese. No, no, è vero, non è vero. È Nacho. En inglés, allora, en español, en italiano, en francés. Salutiamo. ¿Qué cosa, qué te parece Nueva York? ¿Te piace Nueva York? Bellissimo. Bellissimo. Sto facendo un'esperienza bellissima. Questa è la terza volta che vengo. La terza volta? Yes. Third time you see in New York. È la terza vez che sta a Nueva York e le encanta. Stiamo visitando un po' il ponte. ¿De qué parte d'Italia? Napoli. Pero Napoli è bellissimo anche, no? E sí, Roma. Sí. Spettacolo. Un spettacolo. Però, il ponte ti piace? New York il ponte ha la sua parte. Ti piace questo ponte? Sì, e ora andiamo in città. Sì. Times Square. E stai con la sposa, famiglia, la va bene. Molto piacere mi ha fatto. Mio. Come ti chiama? Luca. Luca, io sono Cristian. Mi ha fatto un piacere. Nice to meet you. Nice to meet you. Con una cámara aquí en este lugar, todo es posible. Me olvidé de lo que les iba a presentar. Decía yo que en el Ecuador también. Acá encontré una señora que se llamaba Aida Cortés, falleció ya. Y cuando la entrevisté, si no me equivoco, tenía como 101, 102 años. Y le había lavado los pantalones al presidente Velasco Ibarra en su tiempo. Ah. Wow. Eso era yo cuando era yo. Pero yo sé que usted ha tenido muchos admiradores aquí. Ah, sí, muchos, pero no, nada de amor. Por ahí yo supe que usted le enseñó a Keta uno el amor de su vida por ahí. Ah, Aníbal le conté, Aníbal Díaz. Ese fue el amor de mi vida. ¿Y su esposo? Pero pues después eso. Oh. Aníbal era cuando yo era joven. Era joven. Cuando sí, estaba en la universidad. Ah, sí. Antes de su esposo. Claro. Sí. Aníbal y el César David. Esto fue. Ah, también. Algunos mitos por ahí, más. Ese fue mi gran amor después de Aníbal. César David Estupiñán. ¿Y el último cuál fue? Mi esposo. Ajá. ¿Y desde entonces nada? Desde entonces. Ni nada, ni nada. Yo he sabido por ahí que anda buscando. Ah, eso sí. Pero quiero que no me haga anillo. Sin anillo, bueno. Ah, sin anillo. Sin anillo. O sea que Cristian. No lo tenga guardado en el bolsillo. O sea que Cristian, descartado. Ya. Descartado. Porque le vio el anillo a Cristian. Ya. Ay, no. Dios, tiene dos. Uno a cada día, venga. Pero usted me dijo la última vez que yo vine que usted quería ponerse unos implantes. Ah, pero el doctor no quiere. Ah, pero sí quiere usted. Ah, sí. ¿Y? Tía, ¿y para qué usted quiere ponerse implantes? Ah, para que tengan en qué trozarse. Entretenerse. ¿Desde cuándo usted no va a Ecuador? ¿Desde que vino en el 48? No, en el 80. ¿En el 80 fue? ¿Le gustaría volver a Ecuador? Sí. Yo le dije a Carlos que yo quiero ir a morir a mi padre. Porque él quiere incinerarme cuando yo me voy a pasar. Yo lo quiero. No. ¿Qué quiere usted? Lo que usted quiere. Ir a morir a Ecuador. Ah, ¿cuándo? Pero para eso falta todavía
Bueno, algunas sí. Vueltas. Algunos, muchas o otras. Siento que tengo la fortaleza mental y espiritual para todo. Para todo. En 101 años que tiene. Ajá. Tía, ¿cuándo es su cumpleaños? El 11 de julio de cualquier año. No, señora. Porque yo nací. 11 de julio. De mí, pero de cualquier año que venga, son los años que siguen. ¿Qué extraña del Ecuador, tía? Ah, extraño las balas ricas. Las balas de plátano con queso ahumada. O frita. Ay, sí. Eso extraño. La cuajada. El encocado. Ay, sí. Los cangrejos de esmeralda. Sí, la chautiza. La chautiza. Extraño muchas cosas y ahora siempre me recuerdo a mi mamá. ¿No le gustaría ir a Esmeralda a acostarse en una hamaca? Ay, sí. ¿Ah? Besarme. Pero con uno al lado. Ay, pero Dios mío, ¿por qué? ¿Usted para qué quiere un hombre a estas alturas del partido? Ah, para ver la televisión, para ir a visitarlo al parque y de vez en cuando le digo al pastor, le digo de vez en cuando una resbaladita. ¿Y si en esa resbaladita queda embarazada? ¡Qué bueno como nada! ¡A los 85 de años! ¡Ay, qué bueno! ¿Va a tener un niño? ¿Va a tener un niño? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo sabe? ¿Usted sería capaz? ¿Ah, yo sí? ¿Por qué no? Ahí sí necesita los implantes, pues. ¿De urgencia? Ahí se me quitan los implantes. No, ahí sí necesita los implantes. Claro, para que den su acariciadita. Pero yo no he perdido mi libertad. Ah, bueno, eso sí. Ah, yo todavía me mando yo. Yo no. Me mando. Yo me voy a enamorar del que sea. ¿Algún amorcito que está todavía en Ecuador? Ya no, ya se fueron. Bueno. Dice Cristian que muchas gracias por compartir con esta entrevista. Ah, sí, esta entrevista es única. Única. Esta es única. Se queda grabada aquí y aquí. ¿Quién era el presidente de Ecuador cuando saliste de allá, del país? Era... Me parece que era... ¿Cómo llamaba el viejito este? Que yo le Velasco Ibarra. Ah, Velasco Ibarra, que yo le lavé los pantalones porque llegó un asunto de lodo y todo, y yo se lo lavé. ¿Cómo? Para ponérselo al otro día. ¿Usted le lavó los pantalones a él? Yo le lavé los pantalones a Velasco Ibarra. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él fue, llegaron en una había mucho invierno y había mucho barro, muchas cosas. Y él era un hombre que él se unía con los pobres. ¿Y cómo así usted le lavó los pantalones a él? ¿A dónde llegó él? Él llegó ahí cerca, alguna cerca y todo ello. Se los lavé, se los planté y se los... Cuando usted le lavó los pantalones al presidente... ¿Él con qué se quedó? Velasco Ibarra. ¿Él con qué se quedó? ¿Qué tenía puesto? No, él se quedó en un cuarto. Por allá a mí me trajeron el pantalón y yo lo lavé. Él se quedó en un cuarto. Continuar en España, un reportaje que hicimos hace unas semanas atrás, estuvimos en España... Y vamos a tener la oportunidad de estar en un asilo de ancianos en España. Y vamos a ver cómo es la vida de ellos allá, para comparar un poquito con los ancianos que están ecuatorianos que están en esta parte de los Estados Unidos. Entonces hablábamos del limonar y de las memorias que hay acá y que ustedes son parte de las memorias. Sí. ¿Cuál es su nombre? Rafael. Rafael. ¿Y vive acá cuánto tiempo? Un año y seis meses. ¿Y antes de venir acá, qué se dedicaba? A estar en casa. Yo era sanitario.
¿Qué es eso? En un hospital. Trabajaba en un hospital. ¿Y qué, cuál era su responsabilidad? Jefe de personal, de la gente subalterna. Ya. ¿Y cuántos años trabajó ahí? 43 años. ¿Y se imaginó algún día llegar a un lugar tan hermoso como este? Nunca. Y estoy muy contento de estar aquí. Sí. Y muy orgulloso. Sí. Aquí me han vuelto a vivir. Cuéntenos un secreto. ¿Mi secreto? ¿Qué hubiera querido ser? Pues, ¿qué es? Seminario. No. ¿Seminario? Seminario. ¿Cura? No. ¿Sacerdote? Cura, bueno, semanario, sí. ¿Qué era la palabra? ¿Seminarista? Pues si es casado y ha tenido 5 hijos, ¿cómo va a ser mi seminarista? Me hubiera gustado ser, digo. ¿Y con quién tengo el gusto? Yo soy Serafina. Serafina. Fui ama de casa. Viví con mis padres felizmente y mi familia. Y luego me casé. ¿Qué día? El 18 de mayo de 1964. A las 10 de la mañana. ¿Y qué se acuerda de aquel entonces? ¿El primer beso de matrimonio? Ay, madre mía, eso no lo voy a decir. ¿Cómo era en aquel entonces? ¿Usted se enamoraba o se lo imponían sus padres? No, entonces con él te tienes que casar, mijita, porque no, sé que te conviene. Elegí yo libremente. ¿Le gustaba a ese hombre? Sí. ¿Cómo era él? Pues bueno, muy bueno, sí. Era gestor administrativo. ¿Y usted se quedaba en casa con la responsabilidad de los 15 niños? 15 niños no. Tuve uno, pero... ¿Bastó? No, sí. Yo hubiese querido tener más, pero hay circunstancias en la vida que uno no es dueño de eso. Y luego de estar de ama de casa, llevé a mi chiquito, al que tuvo un hijo, lo llevé al jardín de infancia, porque ya tenía 3 añitos, y entonces me fui con ayudar a mi marido en el despacho. ¿Bien? En la gestoría que tenía. ¿Cuántos años lleva aquí en la residencia? Llevo 20. ¿Aquí en la residencia? Sí. ¿20 años? 20 años. ¿Y qué le parece? Fenomenal. ¿Y el caso suyo? Yo sé, usted era cantante, ahora sí, ¿verdad? No. Cuéntame la verdad. ¿Cantante de qué? ¿Cuál era su música favorita de muchacho? Una canción que le viene a la mente. Me gustaba mucho la de Nino Bravo. ¿Nino Bravo? ¿Ese que dice América? ¡América! Camilo VI. Es que Camilo VI. Era mi amigo. ¿Cuál canción le gusta de Camilo VI? Esa que alta... Perdóname. Esa me gusta. Dicen que se ha hecho mucha cirugía. Sí, muchas. ¿Sí? Que últimamente estaba hasta desfigurada. Muchas, ha hecho muchas, sí. ¿Ya? Él tiene su edad más o menos, ¿verdad? ¿Camilo? Camilo, mi edad, sí. No, es el más joven. Sí. Cuando se va la vida pasando poco a poco y de golpe ya uno va dándose cuenta que las memorias son lo más fuerte que uno tiene, porque los músculos se van desvaneciendo. No sé, por lo menos yo la memoria la tengo completa. ¿Ya? ¿Cuál es su primera memoria? ¿Qué es lo primero que se acuerda de su vida? ¿Qué edad tenía? 3 años. Uy, me acuerdo cuando tenía 3 o 4 años que iba a la playa de Valencia, de Burriana, que yo nací en Burriana. Y la guerra, ¿no? Y la guerra también la pasé, claro. Sí, o sea, que el humor no tiene que perderse con la edad. Ella siguió hasta el final, de buen humor. Bueno. Otro recorrido interesante fue en el año del 2000, si no me equivoco, puede haber sido del 2000, antes de mi accidente, 2010 estuve en Panamá y para 593 Ecuador conocimos a la bella Gigia. Era una señora asomada desde su ventana en una antigua casa que me llamó la atención en la ciudad. Me acerqué a conversar con ella y me entregó parte de su experiencia de vida, de su alegría, de ser ella, ¿no? Eso fue algo realmente impactante.
Muy bella su casa. Bueno, así es que estamos viviendo nosotros, ¿no? Pero yo tengo casi 37 años viviendo aquí. ¿Cuánto? 37. Voy para 38 años ya. Y la edad que tiene el hijo mío más chico. ¿Y qué edad tiene usted? ¿Ah? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 73. ¿Y su nombre cuál es? Todo el mundo me conocen como Gilla. ¿Gilla? Gilla. ¿Famosa es usted aquí? ¿Ah? Bueno, todo el mundo me conocen así, bueno, porque a la gran Gilla, bueno. ¿Y a qué se dedica usted? ¿Ah? ¿A qué se dedica? ¿Cómo? ¿A qué se dedica? Bueno, ama de casa. ¿Feliz? Bueno, con mis hijos, aquí vivo, aquí con mis hijos. ¿Pero es feliz usted? Bueno, más o menos. Ay, no hay que ponerle mucha importancia a las enfermedades, ¿no? Ya. Que le vaya bien, señora. Muchas gracias. Gilla. Que Dios me lo bendiga. Gilla. Que Dios la bendiga a usted. Amén. Hasta luego. Bueno, yo empecé en las cosas de la tercera edad. Y ahí, bueno, haciendo show y todo eso, bueno, cosa de los tiempos de los artistas. ¿Qué hacía usted de artista? ¿Cantaba? ¿Ah? ¿Cantaba? Bueno, cantaba no, baila. ¿Baila? ¿Y cuándo baila? Modela, así fue, cuando hacen cosas así en tercera edad, así fue. ¿Todavía hace? Bueno, todo el mundo ahí pone y ya la salsa, y que azúcar, como Celia Cruz. Ah, bueno. Muchas gracias. De nada. ¿Pero cuál es su nombre verdadero? Mi nombre es Baudilia. ¿Baudilia? María Góndola. ¿Y se cortó la mano usted? No. ¿Nunca se cortó la mano? Ahí tiene una cicatriz en la mano. Hasta luego, muchas gracias por conversar conmigo. Ahora voy para un velorio que se murió un compañero de nosotros. ¿Ah? Voy para un velorio ahora que se murió un compañero, para el entierro, pues. ¿Y dónde va a ser? Aquí en la Mercedes. ¿A qué hora? Ahora a la 1, cuerpo presente, y a las 2 comienza la misa. Muchas gracias. Ajá. A ver. Vamos a ir a Durán. Fue por allá en el año del 2009, terminando el año 2008, 2009, me fui a los patios del ferrocarril en Durán. Estaban completamente abandonados, seguramente habían planes para eso, pero me impresionó el lugar e hicimos este reportaje, mini documental reportaje. Lo edité yo y tengo que decirles que fue hecho hace 9 años atrás. Las tecnologías eran muy diferentes, yo hacía prácticamente todo solo, no contaba con todos mis editores modernos, entonces no estoy dando excusas, estoy simplemente explicando el proceso, cómo se armó este reportaje. Y la coincidencia, bueno, veamos el reportaje y después le cuento qué pasó. 5, 4, chao, hasta pronto. Vamos a ir a Durán. Fue por allá en el año del 2009. Me fui a los patios del ferrocarril en Durán. Estaban completamente abandonados, seguramente habían planes para eso, pero me impresionó el lugar. Y bueno, veamos el reportaje y después le cuento qué pasó. No, señor, aquí no hay hierros viejos. Aquí lo que hay es historia, hay hasta poesía en cada tuerquita, en cada pieza de metal, en el óxido que le da un carácter especial a cada una de estas piezas, los años que significan. No son muchos para algunos porque son apenas 100 años, pero son 100 años vitales en la historia ecuatoriana. Imagínense este patio, en vez de lleno de lo que llaman chatarra, más bien con kioscos, compartiendo el espacio con comidas, artesanías, juegos para los niños, para acercarlos y para que la gente les cuente un poco de las aventuras que se llevaron a cabo con estas máquinas, parte de esa historia colectiva. No, señor, aquí no hay fierros viejos, aquí hay poesía. Y si no me creen, ¿qué les parece si ponemos una música ecuatoriana en compañía de estos fierros que tienen mucho que contar?
Ya todos los hombres se han ido. Sus pasos se borraron con el tiempo. Solo quedan estas viejas máquinas para recordarnos un poco de lo que fueron otras épocas. Testigos silenciosos, piezas rotas, tornillos, válvulas, medidores, que cumplieron una función en una época, que fueron lo más adelantado de la tecnología de hace 101 años. Una historia escrita sobre hierro, sobre polvo y sobre el olvido de aquellos que no se dan cuenta la importancia que tuvo el ferrocarril en el Ecuador. Ruedas que recorrieron las montañas, la nariz del diablo, los pueblos, que fueron juntando gente, llevando y trayendo mercadería. Los viejos ferrocarriles ecuatorianos. Eso fue lo que yo viví cuando vi esos pertrechos, esos cacharros, esos tornillos, esos restos de trenes y vagones. Eso me impresionó muchísimo. Hace 15 días estuve en Guayaquil y fui a Durán a ver qué pasaba y se acercaron de una manera un poquito agresiva. ¿Qué quiero? ¿Por qué estoy ahí? ¿Qué busco? Digo, nada más estoy recordando aquí cómo era esto antes. Entonces no me dejaron pasar. Pero me alegré de ver que ese lugar ha sido transformado y que existe un tipo de museo, un tipo de recordación y que todos esos trenes y todos esos pertrechos están en alguna parte. Ojalá que estén bien resguardados en museos y que sean buenos para compartir la historia ferroviaria y la historia en general del Ecuador. Eso fue lo que compartimos en ese momento. También hace algún tiempo atrás, debe haber sido en 2009, también hicimos un reportaje con un joven ecuatoriano cuencano y de padres cuencanos que tocaba el piano de una manera espectacular y que se entretenía y ganaba su dinerito tocando en el tren, hablando de trenes, pero en el tren de Nueva York. Otra historia ferroviaria que quiero compartir con ustedes. Tocaba la guitarra en el tren subterráneo hace mucho tiempo y después yo viéndola a él también me aconsejó, yo le pedí a mi papi, tuve que hasta llorar todos los días hasta que por fin una de víspera de Navidad, el tanto llorar le convencí, eso fue como hace 2 años y medio y mi papi me llevó con mucho miedo, temblando cada vez que le miraba a la policía, le viraba la vista, no le quería fijar los ojos. Y después ya, como decir, la acostumbré. Cada vez que le pedía, no me venía muy cansado del trabajo. Y le pedía, y si quería me llevaba, si no, no. Y así fue que comencé a veces a ir a tocar en el subterráneo. Al comienzo era por mis padres, pero ahora ya no, lo hago por mi cuenta propia. Yo comencé a tocar el piano cuando tenía 7 años y recibí un teclado de juguete cuando yo tenía 6 años. Le avancé a coger una canción al oído y después mis padres vieron mi talento y me pusieron lecciones de piano en mi iglesia. Yo voy una vez a la semana. ¿Ya? ¿Una vez a la semana? Sí. ¿Y el resto del tiempo? En la casa. Y al comienzo no me gustaba mucho, que mis padres más me mandaban a practicar y yo quería jugar, pero después de un tiempito se dio la vuelta y mi papi me mandaba a jugar y me mandaba a mí mismo a practicar.
pero con el tiempo me empezó a gustar mucho el piano y ahora el piano hago mi vida y me encanta mucho. No me he visto siempre como estoy ahora, tengo diferentes, a veces le pongo un terno, a veces la corbata negra. Depende de cómo me siente y cómo me vea mejor en ese momento, ¿no? A mi padre le gusta lo que yo toco y yo sé que está bien contento de haberme empujado al comienzo y decirme practica, practica cuando comencé a tocar el piano. Y ve que mi esfuerzo se está realizando y me está pagando de vuelta en mi propio esfuerzo. Esta es mi mamá, se llama Olga, y es una de las que me ha apoyado mucho, aparte de mi papá. Y es una buena mamá. ¿Y cuántos hermanos tienes? Yo tengo un hermanito que tiene 4 años. Cinco. Si apenas cumplió 5, siempre digo 4. Ahora se le Ese es mi papi, es el mejor papi del mundo. Y se llama Wilson. Se acerca tan rápido el día de los enamorados, hay que pensar en mandarle su regalito a la mamá, a la mamá, a la amante, a la novia, a la amada, a la novia, al amigo, a quien quiera que sea, y lo puede hacer desde Nueva York. Con tal que no pese más de 109 libras y no tenga un valor mayor a los $2,000, usted puede mandarlo de cualquier parte de los Estados Unidos donde usted esté viendo este programa en este momento, utilizando los servicios de Expresito Carga, y le llega directamente a sus manos antes de la fecha tan importante. Bien, ahora sí vamos a continuar. Fue en Arcachón. Arcachón es una zona muy famosa en Francia porque es una bahía, una ensenada donde las condiciones son óptimas para la crianza de ostras, y no son solamente ostras naturales, son ostras, una granja de ostras. Y allí Natalino cocinó, pero nos ayudó a disfrutar de una extraordinaria cita con la naturaleza y compartiendo sus ostras, que por cierto en las épocas nuevas, en el Año Nuevo, son muy consumidas en Francia y en París particularmente. Es un fenómeno geográfico único, porque ahí están unas dunas que son las dunas más altas de Europa y que van creciendo debido al movimiento de las mareas y la arena que va siendo soplada permanentemente hacia el mismo punto. Pero olvidemos esa comparación geográfica y vamos a una cosa más sentimental. Allí en ese lugar se dice que están las mejores ostras del mundo. Mi amada Natalie nos va a presentar su segmento, yo no diría de cocina, sino de comida desde ese punto. Pero antes un recorrido sobre lo que significa le bassin d'Arcachon, la bahía de Arcachon. La cuenca goza de un microclima particular, término medio de temperaturas más bajas al año es de 13 grados centígrados. Este microclima proporciona inviernos suaves y veranos raramente calurosos. La economía de la bahía se desarrolla principalmente alrededor de la acuicultura, de las ostras y el turismo. Las pequeñas cabañas son muy codiciadas por los vacacionistas, una de ellas de apenas 100 metros cuadrados. Está valuada en nada menos que $700,000. Pero hablemos de las ostras, que tienen fama de ser una de las más ricas del mundo.
Desde hace siglos, los primeros que llegaron delimitaron sus jardines de cultivo de producción. Estas plazas están marcadas y señaladas claramente por largas varas de madera que indican los pasos impedidos para la navegación, porque en la parte sumergida están las jaulas de metal donde crecen las ostras. Al bajar la marea, cada 6 horas va dejando sembradas sobre la arena decenas de embarcaciones acostumbradas a este vaivén, muchas de ellas abandonadas y que ya han olvidado la sensación de libertad de navegar las aguas abiertas. Las embarcaciones típicas que se usan para la recolección de las ostras tienen el casco plano para permitir su desplazamiento en aguas de poca profundidad. Este proceso es ayudado hoy en día por tractores que se sumergen a su límite extrayendo las pesadas jaulas de metal hasta 5 días a la semana durante el verano. Es este perpetuo movimiento de las mareas y del agua marina enriquecida por el carbonato de calcio de la abundante arena y de los microorganismos de los que se alimentan los moluscos que hacen que el ambiente sea propicio para la producción de ostras. Después de nuestra caminata, llegamos a La Concha, uno de los principales productores de ostras de la zona, donde se pueden degustar y comprar estos apetecidos moluscos. Se pueden servir las ostras crudas, los camarones preparados de antemano, vino blanco y hasta un paté hecho con pimientos vascos, hígado y garganta de cerdo, que son muy tradicionales en la región. El propietario de La Concha, Frédéric Bienzá, nos cuenta que hace 15 años dejó su trabajo como ingeniero de sistemas para dedicarse con su familia por completo a la producción de ostras. Con una extraordinaria simpatía y amabilidad nos permitió degustar, bueno, a Natalie, y ella nos habló del segmento gastronómico Cocinando con mi amada, aunque en esta ocasión no tuvo mucho que cocinar. Este lugar produce 30 toneladas de ostras por año. Y la producción se hace principalmente durante el invierno, ¿no? Es un paté vasco con pimiento de Spelet. Y se come, se puede comer con ostras y naturalmente en Francia se come con él. Famoso pan francés que a Cristian le gusta tanto que puede comer pan todo el día, de la mañana a la noche, solo come pan en Francia. Entonces, buen provecho. Belleza, cómo está el puente de Brooklyn con su pátina dorada del sol que va cayendo en la tarde de invierno. Vamos a apurarnos antes que nos deje el sol. Entonces, después de esas deliciosas ostras en la bahía de Arcachón con mi amada Natalie, vamos a Guayaquil y vamos a compartir un reportaje que debimos haber hecho por allá como en el año del 2009, también 2008-2009, con Héctor Jaramillo, una leyenda viviente de la música ecuatoriana. Vamos a compartir esta historia que hicimos con él en ese momento. Para mí ha sido fantástico el asunto del proceso migratorio, porque me ha permitido salir del Ecuador a partes realmente inverosímiles, porque me llamaron de Londres, tuve la oportunidad de estar 2 veces en Londres, tengo la posibilidad de ir el próximo mes de marzo, al final de marzo, también a Inglaterra, tuve la suerte de estar en Italia, en Bélgica, en Alemania, en España sobre todo, en donde la migración, pues, no se extraña en el Ecuador, porque hay tanto ecuatoriano en los eventos que uno se siente en su tierra, definitivamente. He tenido la suerte de estar por 4 oportunidades en la Plaza de Toros cubierta de Leganés, con un acompañamiento de entre 10, 12 y 14 mil ecuatorianos que van vibrando con las canciones. A los Estados Unidos voy todos los años y a veces 2 veces por año,
y es por eso que el año pasado cumplí mi gira número 62 a los Estados Unidos de Norteamérica. Tuve la oportunidad de cumplir 62 años artísticos en Europa. Definitivamente el pañuelo blanco es mi firma, es la canción que me lanzó como solista. Tuve la oportunidad de acompañarle con la guitarra a Carlota Jaramillo cuando se grababa en discos de carbón en Madrid. Hace unos 10 años más o menos me anunciaron, salí corriendo, me enredé en los cables de los equipos y me caí. Fui a dar a la mitad del escenario, me rompí la mano. Continué, pues no sentí el dolor en ese momento. Cuando salí al escenario a agradecer, la gente me pidió que cante y tuve que volver a cantar. Eso fue lo peor que pude haber hecho, porque me sentía tan bien que boté el pañuelo que me sostenía la mano. Al no haber hecho una buena rehabilitación, perdí la movilidad de la mano y he tenido que, con el dolor de mi alma, dejar de tocar la guitarra, que era uno de mis aficiones predilectas. Bueno, es muy difícil decir cuándo me retiro. Gracias a Dios tengo una salud privilegiada. El apoyo del público es realmente extraordinario. En la última gira para España me acompañó mi esposa y me decía, parece como que fuera la primera vez que vienes por acá. La gente cada vez, tú estás como el vino, mientras más viejo, más añejo y más querido. Así que es un poco difícil con ese apoyo, con el aplauso de la gente, poder decir me voy a retirar porque tengo mis condiciones completamente intactas. Bueno, el tiempo corre incansable, inoxidable, inoxidablemente, dice un amigo mío. Pero yo creo que vamos dejando una huella buena en el camino. En el caso mío, pues, después del pañuelo blanco, ha sido un continuo visitar países, cantar, y que la gente lo siga teniendo en el corazón. Ahora llegó el momento de hablar de su situación legal en los Estados Unidos. No espere hasta el último momento, las cosas están cada vez más difíciles, pero si hay soluciones, consulte, no se vaya sin arreglar sus documentos. Vale la pena que se invirtió tanto tiempo en este país, tenga sus papeles en regla. Hable con la abogada Carla Vilés, que la atiende personalmente, analiza su caso y si tiene posibilidades se lo va a decir de una sola, sin ningún tipo de recovecos, directamente. Esto es lo que tiene que hacer para resolver su situación. Amigos que nos ven cada semana, soy la abogada Carla Avilés desde Nueva York. Esta semana quiero hablar un poco acerca de ciertos cambios que han habido en migración que no son tan buenas noticias para nuestros amigos que están en esta situación o mis clientes. Básicamente, el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, ha hecho unos cambios con respecto a la ley de asilo que podrían afectar a muchas, muchas personas que han aplicado o han estado esperando que escuchen sus casos de inmigración basados en asilo. Y lo que él ha declarado es que las personas que están aplicando para un asilo basado en que son, por ejemplo, mujeres de ciertos países que han sufrido violencia doméstica, o personas o niños que han sufrido o tienen temor de volver a sus países por pandillas o peligro generalizado en esos países, no van a poder obtener un asilo tan fácilmente. Por algunos años se abrieron esas puertas para un asilo, para las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica o para las personas que venían huyendo peligros por pandillas. Pero esa puerta ahora ha sido cerrada hasta cierto punto. Si usted es una de estas personas que está buscando un asilo basado en un caso de violencia doméstica o por problemas con pandillas, es sumamente importante que consulte con su abogado para verificar si hay alguna otra manera de arreglar su situación. No significa que no puede seguir aplicando para su asilo, pero sí significa que valdría la pena consultar para asegurar que no haya otra manera un poco más sencilla de arreglar su situación. Soy la abogada Carla Avilés. Siempre pueden consultar conmigo por teléfono. Si llaman, por favor, dejen su correo electrónico para yo comunicarme, o por correo electrónico mismo me pueden escribir y trataré de hacer lo posible
para contestar su correo. Y con eso me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, se fue la magia de la tarde. Los crepúsculos en la distancia nos indican que el sol se escondió detrás del horizonte. Las embarcaciones transitan el río del este. Manhattan se prepara para vestirse de noche. Este es el penúltimo programa de 593 Ecuador. Ha sido un interesante recorrido en estos 10 años. ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir buenos días. Ah, les tengo que dar el teléfono. El teléfono está, ese teléfono que está en pantalla es mi WhatsApp personal. Entonces, bajos costos de energía, posibilidades de tener electricidad gratis, paneles solares sin costo en su casa, posibilidad de tener ingresos adicionales para los migrantes que en estos momentos están atravesando momentos muy especiales con falta de recursos. Esto podría ser una alternativa. Llámenme y personalmente les voy a orientar hacia cómo podrían tener mejores condiciones de energía en sus hogares, posibilidades de paneles solares gratis y de tener ingresos adicionales gracias a la electricidad y a los sistemas que existen en este país para beneficiar a las personas que tienen interés en ahorrar energía. ¿Qué le puedo decir mientras tanto? Que nos vemos la semana entrante con el último programa de 593 Ecuador. Buenos días, buenas tardes, a la hora que sea 593. Me encanta, ve cómo le vengo a ver a mi gringuito. ¡Cristian, yo soy estrella, yo tengo que ver! Representando dignamente a nuestro país en todas partes del mundo. ¡Saludos, mamá! ¡Muchísimas saludos a mi Ecuador, Esmeralda, carajo! Si se ve bien, sigue buen mozo como siempre.